La primera, Cristina Rodríguez Sánchez, Rubén Orellana, Joaquín Vaquero López, Diego Martín Martín y Susana Borromeo. Plataforma docente de bajo coste basada en un agente móvil para el desarrollo de experimentación de proyectos de TFG en la robótica industrial. Presenta Cristina Rodríguez. Sí, puedes utilizar el... ¿Sí? Vale, sí. Sí, 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 que estamos un momento. ¿El micro lo tienes que llevar tú? Sí, esta no soy. Yo sí que la doy también, pero no soy. Abajo, es la última. Es la última, es la última. ¿Así, vale? Bien, empiezo. Bueno, pues nosotros vamos a presentaros una plataforma que hemos desarrollado basada en hardware y software libre, que consiste en hacer robots de suelo o RPAs, es decir, lo que conocemos como drones, y son proyectos orientados a la robótica industrial que se ha aplicado en asignaturas del área de tecnología electrónica. Os voy a hacer una breve propuesta de lo que hemos hecho, la arquitectura, un ejemplo de aplicación y algunos validadores o demostradores, ¿vale? Bien, los conocimientos que necesitan los alumnos para abordar ese tipo de proyectos son diferentes asignaturas, entre las que tienen que abordar temas como sistemas digitales, mecánica, teoría de circuitos y control. Con estas cuatro asignaturas base más programación, pues pueden abordar este tipo de propuestas. Lo que se busca es una integración efectiva en los planes de estudio y se va a hacer basándonos en esta metodología que a nosotros nos gusta mucho, que es la de PBL, pero con colaborativa, o sea, hace PBL. Esto nos ha permitido poder abordar la propuesta y utilizando las plataformas de hardware y de software libre, podemos optar a curvas de aprendizaje bastante rápidas, con entornos de programación bastante amigables para que gente que tiene alumnos que tienen un nivel de programación muy básico, al menos con estas cuatro asignaturas que os he dicho antes, puedan abordar este proyecto. La arquitectura se divide en varios módulos. Desde abajo tenemos los dispositivos que son sensores o actuadores, es decir, luces, desde sensores de iluminación, temperatura, control, sensores de ultrasonidos, que se utilizan para ver por dónde tiene que ir el robot. Luego está el microcontrolador, el microprocesador, la conectividad, que vamos a utilizar tecnologías de comunicación con la plataforma, pues que puede ser Bluetooth o puede ser Wi-Fi. Aquí son algunas de los demostradores que se han hecho, que este se utilizó, cada uno de estos módulos, esta es su implementación en hardware, es decir, en real, ¿vale? Y utilizamos en este caso Wi-Fi. Los alumnos tienen que elegir qué componentes son los que tienen que desarrollar con un análisis previo y además también tienen la opción de poder calibrar y deben calibrar los sensores que van a ir embebidos en el propio robot. Además, se les ofrece un algoritmo base de control, ¿vale?, que lo que nos permite es poder hacer que el robot navegue de manera autónoma y este algoritmo de control lo tienen que mejorar e integrar con la información que les da el hardware de la arquitectura. Aquí, por ejemplo, también se les dice que esto se ha aplicado en algunas prácticas de digital, qué comportamiento es el que tiene que tener el robot, cómo tienen que girar en las esquinas, y para eso se les da este mapa y se les da un entorno real y una ubicación física real para que lo prueben. También, no solamente ha sido validado en las prácticas de electrónica digital, sino en algunos trabajos de fin de grado, de manera muy colaborativa. Toda la información se comparte entre los compañeros para que el siguiente robot que se haga, por decirlo así, tenga mayores cosas.
Este fue una de las primeras implementaciones que se utilizó más en las asignaturas. Tiene varios ultrasonidos puestos en el chasis del robot, pues para que evite chocar. Y sobre este se han incluido más placas, algunas se sonará Raspberry, etcétera, y otro tipo de comunicaciones, así como Bluetooth, como fue esta segunda derivada, que lo que era un agente autónomo, un robot, que iba navegando por ese pasillo que os hemos enseñado, y lo que hacía era controlar y saber en qué puntos están unas balizas que tenemos nosotros, que se denominan de Bluetooth, pues que estas balizas permiten hacer una serie de servicios de navegación sensorial a los usuarios. Y este robot lo que hacía era poder monitorizar todas estas balizas por Bluetooth y dar esa información para saber dónde estaban ubicadas, porque el objetivo es hacer mapas inteligentes, ¿vale? Ese era el objetivo final, hacer mapas inteligentes. Después hicimos un robot autoestable, que si visteis El Hormiguero como hace 2 semanas o así, había un chico que había hecho un robot de estos autoestable, bastante curioso, que de hecho he cogido el vídeo de aquel día y he contactado con el chaval para que lo hagan los alumnos en nuestras prácticas, que básicamente es con 2 ruedas, el robot es capaz de moverse por diferentes espacios. También, derivado de todo esto, empezamos a ver que a veces no era solo necesario andar ir por el suelo, sino que nos dimos cuenta que en la parte de navegación sensorial en interiores, el diseño... ¿Se han puesto las dos? ¿Se pueden poner las dos juntas? No, bueno. El diseño con RPAs, es decir, los drones, nos permitía hacer lo mismo que hacía el robot, pero sin tocar el suelo. Que cuando hay obstáculos en el suelo, pues es bastante interesante. Y aquí los alumnos ya no solamente abordan la parte de digital, de control y de mecánica, sino que también hacen diseño en 3D con una impresora 3D que tenemos en el área, que si alguno quiere hacer uso de ella, es de la Rey Juan Carlos. Y, bueno, con todo esto de deciros que hemos sacado una serie de conclusiones donde lo que vemos es que hay un conjunto de competencias multidisciplinares que los alumnos pueden abordar. Eso les capacita para cuando luego salgan al mercado laboral, ver que van a estar con perfiles diferentes cuando se enfrenten a la realidad. Es bastante motivante para el estudiante porque ve una aplicación real y pues al final nuestros estudiantes se terminan por comprar el material porque tiene un coste bastante accesible. A lo mejor entre 100 y 200 euros pueden tener su dron más o menos decente. Y bueno, hay muchas opciones que estamos desarrollando para el futuro y que ya están algunas en marcha, como es el empleo de ROS, localización y trazado de rutas inteligente y la integración de otro tipo de tecnologías de comunicación, así como cámaras que permitan captar a través del robot acciones. Y lo estamos utilizando sobre todo en temas de entornos hostiles y bomberos también mucho. Y bueno, esto es todo. No sé si me he pasado o no me he pasado. Bien, vale. ¿Tengo un 10? Vale. Bueno, no sé si... Puedes venir luego, si no hay problema. Vale. Vale. Pues la siguiente es Megalithic, innovación docente a través del uso de nuevas tecnologías de digitalización del patrimonio y su aplicación en megalitismo y arte rupestre peninsular. Y presenta a Luis Alberto Polo Romero. Bueno, creo que se oye bien. Yo soy Alberto Polo, vengo del área de arqueología de la Universidad Rey Juan Carlos y vengo a hablaros de un proyecto que ya empezamos el año pasado con materiales, pero que este año hemos implementado llevándolo por haciendo modelos, modelización en casi toda en gran parte de la península ibérica. Todo este tipo de proyectos viene de una forma de trabajar dentro del área de arqueología en el que la investigación, la divulgación y la didáctica llevan flujos de doble trabajo. Es decir, trabajamos desde la investigación, pero siempre pensando en la divulgación y en la educación en la educación patrimonial. Esto vemos su aplicación directa, por ejemplo, en uno de los proyectos que hemos llevado con alumnos este verano en la Ribera del Duero, en la Sequera de Aza.
donde, bueno, además de la excavación, el trabajo que hacemos con alumnos, hemos hecho todo el modelizado en 3D de cada una de las fases de excavación del proyecto y todo para que, bueno, la sociedad tenga sus modelos, tenga todo lo que vemos nosotros en la excavación directamente en sus casas, en el ayuntamiento, en PDFs 3D, en modelos abiertos, poder crear también formatos accesibles a través de, bueno, como decía la compañera, de impresoras 3D y ese tipo de cosas con el elemento real que estamos viendo en el yacimiento. Todo está según lo vemos nosotros en el yacimiento. De tal manera que las personas puedan coger y cualquier profesor, cualquier maestro, cualquier persona pueda acceder al contenido real con el que nosotros hemos investigado. Bueno, nosotros usamos para esta modelización la fotogrametría. ¿Por qué usamos la fotogrametría? Por su bajo coste, por la reducción del trabajo de campo, por la velocidad de compilación, por la flexibilidad y la multitemporalidad que nos ofrece y otro tipo de cosas, sobre todo por el valor visual y las posibilidades de exportación. El proyecto que hemos llevado a cabo nos ha llevado tanto por el Alentejo en Portugal, como Beira Baixa, como la zona de Costa da Morte, el interior peninsular, de tal manera que hemos ido creando una serie de modelos para aplicar al aula. Estos modelos, que deberían de estar dando vueltas, nos permiten ayudarnos a explicar diferentes conceptos de un momento, el neolítico, la península ibérica, que es el momento donde se empieza, donde aparece la agricultura, donde se empiezan a jerarquizar las sociedades, donde hay unos monumentos funerarios que son excepcionales y que deberían de ser, por ejemplo, en el caso del Alentejo, patrimonio de la humanidad, y nos permite también trabajar con otras cosas como, por ejemplo, unidades domésticas de la protohistoria y de diferentes yacimientos. Lo que estamos viendo es el documento real, es decir, el yacimiento según lo vemos, según lo cogemos con nuestra cámara. Este tipo de modelos ya saltan el dibujo o la fotografía en 2D para permitirnos acceder a las texturas, acceder a la forma, a la manufactura con la que trabajamos estos... Con la que trabajaban en la prehistoria. Por otra parte, hacemos un trabajo de campo en el que involucramos también a los alumnos, con lo cual están aprendiendo a manejar este tipo de técnicas, y después todo el trabajo de campo lleva un gran postprocesado donde planteamos toda la versión educativa de este trabajo. Esta versión educativa, por ejemplo, lo hacemos con la aplicación de realidad aumentada, en el que, bueno, escalamos los monumentos megalíticos, los yacimientos, a la altura real a la que lo podría ver cualquier persona. O esa altura también nos permitiría entrar a esas casas, entrar a esas cuevas, ver el arte rupestre como si estuviéramos directamente... encima de él o dentro de él. De tal manera que la siguiente fase sería dotar a cada uno de estos modelos de unos contenidos. Estos modelos, cerca de 20, 50 modelos que hacen un recorrido tanto por toda la prehistoria como por toda la península ibérica, nos permiten al alumno y permiten al profesor hacer un aprendizaje tanto inmersivo como interactivo, de tal manera que a través de programas de acceso abierto ellos pueden ir descubriendo y viendo in situ cada una de los elementos que quieren o que tienen que estudiar también en el temario, complementando todo el trabajo y todo el temario que vamos dando en clase. Además, permiten a los alumnos también llevarse esos monumentos en el bolsillo y utilizar las aplicaciones móviles y la realidad virtual y la realidad aumentada para poder hacer esas visitas inmersivas y poderse, ya que no podemos acceder al campo, en el campo, a estos yacimientos, pues poder traerlos al aula. De tal manera
que trabajamos diferentes competencias, como la de aprender a aprender. Tenemos datos en formato abierto, en formato libre, en el aula virtual. Tenemos un aprendizaje en todo momento interactivo e inmersivo. La posibilidad que nos da para los alumnos de poder interpretar con datos, con yacimientos reales. Y, bueno, la posibilidad de exportar, de imprimir en 3D de tal manera que favorezcamos la accesibilidad a estos lugares, a personas con discapacidad. Y, bueno, otro tipo de cuestiones que son fundamentales en la educación de hoy en día, como es el paso del 2D al 3D. Muchas gracias. Cecilia Peñacova Puente, Elena Tomás Curras y Carmen Écija Gallardo, la aplicación de un programa basado en mindfulness en estudiantes de fisioterapia, y presenta Lilian Velasco. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por su asistencia. Les voy a presentar un programa que estamos implementando en estudiantes de fisioterapia basado en mindfulness y que llevamos a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud. El mindfulness lo podemos definir como una actitud que trae la atención completa en el momento presente, y destacamos tres procesos psicológicos como es la autoobservación, la aceptación y la autorregulación de todos los eventos que estamos viviendo, de una manera presente y sin establecer ningún tipo de juicio. Destacamos tanto la atención plena como estar atendiendo en el presente y la aceptación de todos los eventos mentales que estén ocurriendo a partir de las emociones, de los pensamientos, sin hacer ningún juicio y con una actitud de amabilidad junto con la aceptación. Tenemos una mente consciente basada en la atención, en la presencia, en la aceptación, y sin embargo la mente que divaga, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, que estamos centrados en pensamientos automáticos, en el pasado, en el futuro, en el control, no nos permite tener una mente plena. Entonces llenamos la mente de mucho contenido y de mucha estimulación. Este tipo de escenas cada vez son más frecuentes, en donde las personas no estamos atendiendo plenamente, no estamos en el presente y estamos buscando estimulación, excepto la estimulación que estamos viviendo en ese momento. Entonces, partiendo de esto, claro, necesitamos establecer y aplicar técnicas que nos ayuden a centrarnos en este presente. Cada vez es más la expansión, y de hecho muy seguramente han escuchado hablar ya de esta técnica, de esta atención, de esta presencia, y muy recientemente, hace 2 años, existió una película del monje budista, que justo es lo que quiere, ¿no?, expander. También ha sido un gran interés para la investigación científica, llegando a publicaciones en revistas como Time o como Science, en donde se hacen registros cerebrales y donde podemos ver los cambios que existen en el cerebro a partir de la práctica de esta técnica. La aplicación en los profesionales de la salud está cada vez más en boga, existe más necesidad tanto de la parte de la enfermería, de la medicina, de la fisioterapia, de la psicología, para poder aplicar estas técnicas a nivel profesional y sobre todo también a nivel personal. Existen cada vez más investigaciones científicas de cómo se está aplicando esta técnica, tanto para estudiantes, que es el trabajo que les vamos a presentar hoy, como también para los profesionales, que cada vez demandan más la aplicación y la implementación de estas técnicas. Esta es nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, en donde estamos participando el curso anterior con un grupo de 53 alumnos para el grado en fisioterapia, un grupo de 50 alumnos, que es el grupo control, el grado en criminología, en donde en la mayoría de fisioterapia son hombres y la mayoría de criminología son mujeres.
¿Cómo hemos realizado esta implementación? Tenemos una evaluación pre de una serie de cuestionarios, implementamos mediante la enseñanza de los ejercicios a nivel presencial, también están estos ejercicios en el aula virtual, en donde pueden contar con estos ejercicios también a través de dispositivos móviles, ya sea audios o vídeos, explicando estas técnicas. La implementación consiste en 6 técnicas que vamos trabajando a lo largo de todo el curso académico. La primera técnica que enseñamos es a disminuir gradualmente nuestra activación con esta conciencia, con la presencia, con evocar ese momento presente, esa aula en donde yo me encuentro y también ir tomando conciencia de mi respiración. La segunda técnica es ir pasando a través de los distintos sentidos mediante una conciencia y una atención, es decir, que estoy viendo en este momento, que estoy escuchando, estoy saboreando algo, centrándonos en todos los sentidos, el oído, ¿no? También y bueno. La tercera técnica es mediante movimientos mindfulness, es decir, movimientos muy conscientes, movimientos muy lentos, donde les estamos haciendo ejercicios y estiramientos de yoga, un yoga muy básico, unos estiramientos muy básicos, en donde toman conciencia también de su cuerpo y donde toman conciencia de los movimientos que están realizando. La cuarta técnica es el body scan, que es un escáner corporal donde van a ir recorriendo todo el cuerpo y van a ir siendo conscientes de cada una de las partes que se les está nombrando. La quinta técnica es una visualización, evoca una relajación porque les invita a visualizar un paisaje agradable, un lugar seguro, un sitio en donde ellos encuentren pues una es placentero, ¿no? Para ellos. Y la sexta técnica, que es la que practicamos, además que solemos incorporar desde el inicio, ¿no? Que es la respiración diafragmática, cómo me oxigeno todos mis pulmones, cómo oxigeno todo mi organismo y en función de eso luego ya puedo permitirme realizar todas las otras técnicas, ¿no? Incluso también relacionado con la voz. Los resultados en la comparación de medias nos permiten comprobar cómo la habilidad de observar, es decir, de percibir, de reconocer, de sentir estímulos, ha aumentado en comparación con este grupo control que no ha recibido ningún tipo de técnica, cómo ha aumentado la inteligencia emocional y la claridad emocional también. Además de estos resultados, hemos hecho un análisis descriptivo de contenido y hemos visto cómo estos alumnos mencionan tener más control de sus pensamientos, mayor desconexión, mayor tranquilidad, cómo han podido liberar tensión, cómo se han logrado relajar, se han ayudado a concentrarse y han desconectado del estrés, ¿no? Que además esto en épocas de exámenes pues les viene bastante bien. Así que como conclusiones pretendemos y lo que invitan estos resultados es a incorporar este tipo de técnicas, este tipo de programas en los profesionales de la salud, que en este caso es en la facultad donde estoy impartiendo docencia, pero también sería para todo tipo de formación. Y nada, muchísimas gracias por su atención plena. Liliana Patricia Santa Cruz Valencia, Diana Pérez Marín, Raquel Hijón Neira, Oriol Borrás Gené y Marta Gómez Gómez. Experiencia de implantación del marco en competencia digital docentes en los grados de educación infantil y primaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Presenta Oriol Borrás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oriol Borrás y vengo a presentaros esta experiencia que, bueno, sobre todo el mérito lo tienen mis compañeras porque son las que llevan más años con esta asignatura y realmente realizando este trabajo. De hecho, mi compañera Liliana, que no ha podido asistir hoy, ya ha preparado la presentación, pero bueno, venía a contaros un poco, pues ya que el año pasado sí que empecé a trabajar con esta asignatura. Es una asignatura del grado de educación infantil y educación primaria de esta escuela. De esta universidad. Hasta ahora, entrando un poco en contexto, llevamos, las TICs, cómo han ido evolucionando las tecnologías
más concreto educativas, cómo han ido evolucionando a lo largo de los años en España, pues podéis ver en esta cronología, que destaca sobre todo a día de hoy el trabajo del INTEF, que ha desarrollado un marco común de la competencia digital docente a partir de trabajos ya que se han desarrollado en la Comisión Europea. En cuanto existe una percepción en general de la necesidad de una competencia digital docente, lógicamente en nuestros docentes, dado el hecho de que los estudiantes poco a poco, cada vez utilizan más tecnologías, con lo cual nuestros docentes también tienen, o los futuros docentes tienen que conocer estas tecnologías. El problema es que hasta ahora la enseñanza de estas competencias se ha centrado mucho en explicar cómo utilizar una herramienta, pero no en la parte, no en una reflexión de cómo utilizarla, o incluso algo mucho más importante, ¿en qué contextos podemos nosotros utilizar o los futuros docentes pueden utilizar esas tecnologías? Además, a esto hay que añadirle que ahora mismo el rol del profesor está evolucionando de una manera que, fijaros, todo lo que tenemos que cubrir. ¿Todo esto cómo lo podemos cubrir? Pues al final necesitamos unas competencias digitales para poder asumir todo este tipo de labores que nos va a hacer falta en el día a día. En cuanto, entrando ya de lleno en lo que os vamos a contar, en la competencia digital docente, esta es una competencia clave del profesor del siglo XXI, de hecho de cualquier ciudadano del siglo XXI. Existe una serie de estándares y casos concretos, como ConTIC-GO, que utiliza el caso de UNESCO en Colombia. Y la idea es que toda esta implantación se ha ido poco a poco proponiendo en distintos grados. El problema es que al final no ha respondido a las expectativas y de hecho se han ido eliminando incluso estas asignaturas en algunos grados como asignatura troncal, y eso lo hemos visto en algunos estudios. E incluso se ha dejado relegada a un tratamiento totalmente transversal en otras asignaturas que se trabaja esa competencia. Entonces, hay estudios que también señalan que hay un manejo de recursos digitales en cuanto a ese uso del profesor es bastante bajo, y realmente es que nuestros maestros, o los futuros maestros, son conscientes de que tienen que desarrollar esas competencias. Nosotros en la Rey Juan Carlos tenemos una asignatura, la TIC de la Educación, que es de la que os vengo a hablar, tanto en el grado de Educación Infantil como Educación Primaria. En este caso sí que es troncal, es una formación básica, tenemos versión presencial y semipresencial y también inglés. Es una asignatura de 6 ECTS de primer curso y que se da en el segundo cuatrimestre. Para que veáis un poco la evolución que ha ido teniendo esta asignatura, es decir, que se lleva trabajando con ella y cómo se han ido organizando los distintos contenidos a lo largo de estos 8 años que lleva esta asignatura, en la que buscamos eso, desarrollar esas competencias en los estudiantes. Pero uno de los problemas que nos hemos encontrado es que ya sabéis que tenemos nuestras memorias, la memoria de la asignatura, y es difícil cambiar esa memoria. Con lo cual, más o menos, hemos ido adaptando esas competencias, pero, lógicamente, es un problema que tenemos ya de base. Y, lo que hemos ido haciendo también es adaptar el trabajo de los estudiantes, enfocándolo mucho más a las competencias que requieren. Y un total de 495 alumnos el año pasado recibieron formación de esta asignatura. Y lo interesante, que ya tiene una parte de programación. Y algo que hemos destacado es que ellos se sintieron capacitados para desarrollar este tipo de actividades. Estamos hablando de un tipo de estudiantes que no tienen un desarrollo de este tipo de competencias, con lo cual darles programación ya es un mérito y que se vean capaces de afrontarlo. Luego, fijaros, os mostramos que además una de las ventajas que ofrece el dar estas competencias es que las podemos utilizar en otras asignaturas dentro de ese propio grado. Asignaturas que las utilizan, como el caso de teoría de la educación, las utilizan, por ejemplo, utilizan blogs, utilizan wikis, y gracias a haber desarrollado esas competencias en una asignatura previa, pueden sacarle el máximo provecho a esa asignatura. Otra asignatura, metodología de investigación educativa, también ha hecho uso de esas competencias que se le presuponían a estas estudiantes, como por ejemplo el hecho de usar mapas conceptuales o realización de vídeos que incluso se les han evaluado desde dos puntos de vista, desde uno más técnico y otro más pedagógico. También
se han hecho trabajos junto con alumnos de informática, de videojuegos, y con eso lo que se ha conseguido es generar grupos de trabajo donde teníamos 3 desarrolladores y un estudiante de grado, con lo cual daba esa parte más pedagógica, esa visión más pedagógica a esa aplicación informática. También se han realizado más de 70 trabajos de fin de grado en esos 2 grados y al final pues utilizando pues en este caso casos de estudio de tecnologías educativas que actualmente hay en el mercado y que se están utilizando y experiencias que se están utilizando y bueno pues ha dado lugar a bastantes contenidos de los que partir. Como difusión de esta experiencia, se ha apostado, se ha trabajado en las jornadas de competencia digital, en el 3er Congreso Internacional de Educación, Motivación, Motiva, Crea y Aprende, y el Seminario de Madrid, que seguramente muchos lo conoceréis, donde bueno, se ha trabajado también y mostrado los resultados de este trabajo con estudiantes. Como conclusiones, al final estamos utilizando el marco de la competencia digital docente propuesto por el INTEF, por el Ministerio, y es una herramienta perfecta no solo para evaluar, sino también para planificar nuestra asignatura, si la enfocamos a esas competencias necesarias. Y también analizar qué parte o partes de la competencia estamos trabajando dentro de cada actuación dentro de la formación. Pero, lógicamente, necesitamos un seguimiento de este marco y de esta aplicación, y también intentar profundizar en esta formación y que nos quede que no es algo o sobre todo intentar que nuestros estudiantes tengan claro que es algo que tienen que ir desarrollando a lo largo del tiempo, que no les puede quedar como un aprendizaje muy concreto solo de esa asignatura, sino que van a utilizar siempre en su vida como docentes. Y nada, pues muchas gracias y luego nos preguntáis o me preguntáis. Micael Gallego Carrillo y Francisco Cortázar Bellas. Técnicas para analizar la participación de los alumnos en trabajos en grupo. Presenta Micael Gallego. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Micael Gallego y os voy a contar la experiencia que tuvimos el año pasado a la hora de aplicar técnicas para precisamente lo que pone en el título, ¿no? Analizar la participación de los alumnos en trabajos en grupo, porque bueno, presenta ciertos retos y queremos contar un poco cómo nos fue, ¿no? Entonces, al final lo que todos sabemos, ¿no? Hay determinadas competencias que los alumnos tienen que desarrollar que no son las típicas competencias técnicas, sino son otro tipo de competencias como el aprendizaje autónomo, liderazgo, comunicación, colaboración, etcétera. Este tipo de competencias entendemos, como más o menos ya todos conocemos, que tienen que desarrollarse con otro tipo de metodologías docentes como el project-based learning, por ejemplo, ¿no? De manera que cada grupo de estudiantes tiene una tarea que realizar, de manera que los estudiantes colaboran entre sí. Si hacemos que los grupos sean pequeños y que las tareas a realizar sean también de un tamaño moderado, pues no conseguimos que se desarrollen esas competencias que hemos comentado antes. Entonces, lo que nosotros queremos es que el grupo sea no muy grande, pero sí lo suficientemente grande y, sobre todo, tan grande como pueda llegar a ser en la profesión, ¿no? En los desarrolladores informáticos, que precisamente los grados de informática son los que impartimos docencia, pues suelen colaborar en grupos, normalmente no más de 8 personas. Si son más de 8 personas, se suelen subdividir en grupos más pequeños. Entonces, cuando planteamos un trabajo, un proyecto que se tiene que desarrollar en grupos de 4 o 5 personas, pues nos encontramos, ¿no?, con la problemática de evaluar a esos alumnos. La experiencia que voy a contar se desarrolló en la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Web de 3er curso del grado en Ingeniería del Software. Los grupos eran de entre 4 y 5 alumnos y básicamente lo que tenían que hacer era hacer la típica plataforma web que todos podemos conocer, pues de compra de entradas, de compra de productos informáticos, un campus virtual pequeñito, etcétera, etcétera. La verdad es que desde el punto de vista de la propia metodología docente gustó mucho, también la combinamos con
flipped learning, de manera que los contenidos más teóricos se los proporcionábamos a los alumnos con vídeos offline y dedicábamos la mayor parte del trabajo en clase para precisamente el trabajo en grupo, ¿no? De manera que no tuvieran dificultad los alumnos para coordinarse fuera del horario escolar y eso fomentaba mucho la participación en el aula, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dimos cuenta también preguntando es que tuvo una alta satisfacción del alumnado por esta metodología, las calificaciones fueron bastante buenas, etcétera, ¿no? Pero claro, el reto, como os digo, el reto es cómo evaluar al grupo. La técnica que utilizamos de evaluación es que inicialmente el grupo, para determinar el nivel técnico del proyecto entregado, pues les pasábamos un formulario, ¿no?, de autoevaluación, de manera que ellos mismos podían indicar qué funcionalidades de las solicitadas estaban disponibles en el producto entregado, qué atributos de calidad tenía cada una de estas características, si la documentación había sido completa o no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, que con un mecanismo de resta de cada ítem no completado o completado parcialmente, pues iba restando, ¿no? Y además, de este formulario de autoevaluación, luego había una fase de examen oral que el profesor hace, yo en este caso, hacía a los alumnos, y entonces de esa manera verificaba primero que las respuestas al formulario eran adecuadas, eran correctas, no había ninguna discrepancia o error de interpretación. Y también intentaba medir la participación de cada uno de los estudiantes en el desarrollo de la práctica, ¿vale? Pero al final, pues es complejo, ¿no? En un examen oral con 5 alumnos es complejo determinar el grado de conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, se nos ocurrió... Vale. Entonces... la conclusión es, la calidad del trabajo se puede evaluar fácilmente. Quiero decir, tú tienes el resultado del trabajo y puedes evaluar los diferentes aspectos de ese trabajo con una rúbrica, pero es difícil determinar, sobre todo, si la participación ha sido equitativa, ¿no? Ese es el mayor reto que tenemos. ¿Merecen todos la misma nota? ¿Algún alumno debería suspender? ¿Cuál es el criterio que utilizamos para eso? Podemos preguntar, podemos hacer ese examen oral independientemente para cada uno de los alumnos. Estamos hablando de asignaturas de 80 alumnos, entonces, bueno, parece que es costoso. Tampoco garantiza nada, porque un alumno, bueno, pues sería complicado, ¿no? Pero se lo podría mirar al final, podría simplemente hacer que sus compañeros trabajaran, yo me lo miro, me lo medio aprendo, salgo airoso del examen oral y apruebo, ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos que puede ser útil es medir realmente la participación real del alumno en el proyecto. Y para eso primero hay que registrar tal participación. Entonces, ¿cómo podemos registrar la participación? Pues depende del tipo de proyecto, ¿no? Hay proyectos cuyo objetivo final es generar un documento, entonces para eso disponemos de herramientas colaborativas que facilitan el desarrollo. Por ejemplo, Google tiene una plataforma de documentos colaborativos que es Google Docs. Microsoft también tiene otra, que de hecho es la que tienen disponible los alumnos por pertenecer a la universidad. También hay otras herramientas de tipo wiki, como las que se utilizan en la Wikipedia, etcétera. Lo que pasa es que nosotros, nuestra casuística era un poco especial, porque los alumnos tienen que desarrollar una aplicación informática y para el desarrollo de aplicaciones informáticas hay herramientas específicas de colaboración. Pero más o menos las ideas que vamos a presentar aquí, que se han aplicado a herramientas de desarrollo informático, también se pueden utilizar a herramientas de edición colaborativa de documentos, ¿no? En concreto, nosotros utilizamos un repositorio de código, el repositorio de código GitHub, que es una plataforma gratuita en la que se puede desarrollar en abierto plataformas y a nivel educativo también se puede desarrollar en privado, lo cual lo hace una herramienta muy interesante para la formación de los estudiantes. Me está vacilando. El funcionamiento básicamente de todas estas herramientas, y en particular GitHub, es que cada vez que un usuario, un alumno, hace una aportación al trabajo colaborativo, pues queda registrada esa aportación. Esa aportación puede ser la incorporación de cierto texto, ciertos elementos del software, pero también puede ser el ajuste, el borrado, la actualización de contenido previo.
Entonces, bueno, esto presenta ciertos retos a la hora de evaluar la participación, así que lo tendremos en cuenta. En la nomenclatura de GitHub, a estos elementos se les denomina commits, ¿vale? Pero bueno, lo podemos traducir como aportación en este contexto. Voy a probar con la otra mano, a ver si... No me lo puedo creer. Vale. Bueno, también hay otros elementos y es, ¿qué medimos? ¿El resultado final o medimos las aportaciones de cada uno, ¿no? Porque al final, si un alumno escribe un párrafo y otro alumno ajusta un poco ese párrafo, pues al final el último alumno es el que hace que su aportación quede y el anterior se ve modificada, ¿no? Entonces, bueno, finalmente estuvimos... necesitamos una herramienta que nos permita medir la contribución de cada alumno, ¿no? Entonces, hay que buscar una herramienta, sobre todo, que sea fácil de automatizar, de manera que no haya que ir proyecto por proyecto manualmente ajustando una serie de parámetros, que sea fácil de usar, que no requiera de conocimientos informáticos complejos, que los resultados sean fáciles de interpretar. Entonces, hicimos un breve estudio. De verdad que no es culpa mía, ¿eh? Os lo prometo. Ahí, vale. Bueno, estuvimos analizando varias herramientas, algunas comerciales, otras proporcionadas por la propia herramienta GitHub versión online, otras por línea de comandos y finalmente una que es software libre y que se puede instalar. Nos quedamos con la de GitHub y la otra. Vale, aquí. Cuando analizamos la plataforma web GitHub, vemos estos gráficos por alumno y estos gráficos son una especie de resumen de la aportación del alumno. Pero como veremos un poquito más adelante, comparándolo con las otras herramientas, no es una información muy precisa. Dale, por favor. Pasa. Esta herramienta, Git Inspector, sí que nos da información mucho más precisa porque nos dice, sobre todo, cada uno de los autores del proyecto o cada uno de los alumnos, qué porcentaje de líneas del producto final han sido creadas por ese alumno, ¿no? Entonces, también se pueden poner rangos de fechas y, sobre todo, se pueden dividir los productos, los proyectos, en diferentes partes para asegurarnos de que están equilibrados no solo globalmente, sino por partes, ¿no? Que cada una de las partes... Dale, por favor. Gracias. Dale otra vez. Vale, bueno, como os comento, la herramienta Git Inspector es la más completa y nos permite dividir por partes. No voy a entrar en detalles técnicos, aparte otra vez. Y este yo creo que es un poco el resumen de todo. Esto es una participación real de unos alumnos en clase y entonces aquí vemos cómo las diferentes partes de la aportación, la parte de interfaz de usuario y la parte de lo que ocurre por detrás, bueno, pues vemos que este alumno, como podemos observar, es el que más ha participado, que es el alumno, bueno, no se ve muy bien, es este de aquí, el S. Entonces podemos ver, curiosamente, en la información proporcionada con GitHub, este alumno y este alumno prácticamente más o menos parece que han hecho lo mismo, pero si nos damos cuenta de luego del volumen de las aportaciones, podemos ver cómo el alumno que empieza por S ha hecho muchísimas más aportaciones en cada una de las partes y todos los demás alumnos han hecho muchas menos aportaciones. ¿Vale? ¿Puedes continuar? Vale. En cualquier caso, bajo nuestra propia experiencia, estos resultados no pueden servir para poner una nota directamente a los alumnos, sino que son indicadores que nos ayudan para determinar si hay alumnos sospechosos y es sobre esos alumnos sospechosos sobre los que tenemos que incidir en ese examen oral para, de alguna manera, justificar en el examen oral que realmente han hecho mucho menos que sus compañeros, ¿vale? Entonces, lo utilizamos más como un indicador que como realmente una nota, ¿no? Y bueno, y las conclusiones son que gracias a herramientas que recoge la participación de los alumnos tenemos más información a la hora de saber más o menos su participación. La nota no aconsejamos que se derive de manera automática y los exámenes orales u otras pruebas complementarias sí que son necesarias. Y como trabajos futuros pretendemos hacer ajustes en esta herramienta para que nos dé información más adecuada para nuestros propios proyectos y sobre todo automatizar la generación del reporte global, ¿no? Y también explorar otros tipos de herramientas. Y con esto ya he acabado. Gracias. Almudena Alameda Cuesta, María Gema Cid Expósito, Ángel Lizcano Álvarez, Cristina Oter Quintana, Ana Talavera Sáez y Dolores Herrera de Elera.
incorporando los resultados de la investigación a la docencia sobre un estudio de validación de una base de datos clínica y su impacto en la docencia en el grado de enfermería, presenta Almudena Alameda. Muchas gracias. Nuestro trabajo, lo que vamos a presentar aquí hoy, tiene que ver con cómo aunar investigación y docencia, que es uno de los grandes hándicaps, ¿no?, a los que nos enfrentamos. Bien, la progresiva informatización de los registros clínicos es una realidad absoluta ya en el ámbito sanitario y por eso es importante que nuestros estudiantes sepan manejar esta cuestión y sepan aprovechar las oportunidades que ofrece. Por eso tenemos que formarles no solamente en el manejo de las herramientas informáticas disponibles, sino, y posiblemente esto es lo más importante, en que desarrollen una sensibilidad para poder reclamar herramientas que sean útiles y sobre todo que se ajusten de forma adecuada a la realidad asistencial en la que están inmersos. Bien, si algo caracteriza las tecnologías de la información es su capacidad de adaptación, su rápida transformación, en este caso, su adaptación al entorno sanitario. Esto es muy importante en el caso de la disciplina enfermera porque nuestro desarrollo profesional corre muy parejo con la evolución de los lenguajes enfermeros estandarizados que son imprescindibles en la informatización de los registros. Claro, esta cuestión es clave y tenemos que tenerla muy en cuenta en la construcción de las trayectorias curriculares, en este caso para el grado en enfermería. Claro, pero nuestra realidad, que todos conocemos, es que la actividad docente y la actividad investigadora normalmente, bueno, pues transcurren en espacios paralelos y habitualmente existen muy pocos lugares de confluencia. Y bueno, esto lo sabemos todos y lo sufrimos perfectamente. Desde la unidad de enfermería, llevamos más de 10 años trabajando con esta aplicación Gacela de gestión de cuidados de enfermería y la utilizamos como herramienta docente en distintas asignaturas. Estas serían algunas de las asignaturas en las que trabajamos con ella. Pues bien, desde el año 2013 hasta el 2016 construimos una base de datos clínica para nutrir esta aplicación. El objetivo de construir esta base de datos era facilitar la educación en lenguajes enfermeros, la formación en lenguajes, y además mejorar la relación entre las asignaturas metodológicas y las clínicas. Una vez construida la base de datos, el siguiente paso es validar el contenido para asegurarnos, bueno, pues de que es congruente con la realidad clínica en la que se desarrollan los profesionales de la salud. Así que hemos construido un proyecto de validación que nos han financiado desde la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería y que estamos desarrollando desde este año, desde el 2018 hasta el 2020. Bien, se trata de un proyecto de validación a través de expertos de ámbito nacional y de carácter multicéntrico. Somos 23 miembros en el equipo de 10 comunidades autónomas con 12 instituciones implicadas y liderado desde aquí, desde la Universidad Rey Juan Carlos. Las fases fundamentales del proyecto comienzan con la construcción de la herramienta de recogida de datos y todas las definiciones de los elementos de la base de datos, continúa con la selección de expertos y después los trabajos de validación propiamente dicha del contenido de diagnósticos enfermeros de la aplicación y de las relaciones de esos diagnósticos enfermeros con los resultados y las intervenciones de enfermería para manejarles. En este momento ya están realizadas todas las definiciones de los elementos de la base, que son un montón, son todos esos, y estamos ahora mismo construyendo el cuestionario para recoger los datos y seleccionando a los expertos. Bien, estas son las tareas de investigación. ¿Cómo las estamos incorporando en la docencia? Pues bien, lo que tenemos construido hasta el momento, que son todas las definiciones, ya las estamos incorporando en la aplicación Gacela con la que trabajamos en docencia. Por lo tanto, ya este año nuestros estudiantes van a contar con una base de datos mucho más ajustada, más completa y más rigurosa también. Del mismo modo, a medida que vayamos teniendo resultados, los vamos a ir incorporando a la aplicación. Ese sería un ejemplo de un diagnóstico enfermero
con las características que lo definen y una posible causa, y los resultados y las intervenciones enfermeras que podríamos proponer para manejar este problema, este diagnóstico enfermero. Bien, con este volcado de los datos obtenidos en la investigación en una herramienta docente, lo que estamos haciendo es aumentar la significación de la formación de nuestros estudiantes y ayudando a cerrar este círculo de congruencia entre investigación, docencia, teoría y realidad clínica. Este es un asunto fundamental porque, claro, nuestros estudiantes les vamos a poner en una situación de poder ser más críticos y más exigentes a la hora de valorar los registros clínicos con los que trabajan. No se van a conformar con cualquier cosa. Y además vamos a mejorar su sensibilidad para que como futuros profesionales sean capaces de reclamar registros que realmente sean útiles y se ajusten a la realidad. Esto tiene dos cuestiones claves a nivel de impacto. Por un lado, la mejora en el cumplimiento de la normativa en lo que respecta a los registros y, por otra parte, en la capacidad para aunar, por una parte, la utilidad de los registros para gestionar recursos y también para que resulten útiles en la realidad asistencial. Además, las características de los miembros del equipo de investigación tienen un perfil docente o gestor, fundamentalmente. Esto nos pone en situación de ventaja a la hora de favorecer la difusión e implantación de los resultados, no solo entre los estudiantes de esta y de otras universidades, sino también directamente en el ámbito asistencial. Y esto es clave, porque mejorando, no solo vamos a tener estudiantes más formados en esa realidad clínica, sino que además vamos a contribuir a transformar esa misma realidad clínica, al menos en lo que respecta a la calidad de los registros clínicos. Y como siempre planteamos en el ámbito sanitario, como lo que no está escrito no existe, pues esa es una transformación bastante importante. Muchas gracias. Ainhoa Riquelme, Javier de Prado y Marta Muñoz. Presenta Ainhoa Riquelme. Aplicación de herramientas tecnológicas y gamificación para la enseñanza de ciencia e ingeniería de materiales en grados no ingenieriles. Buenas tardes. Os voy a hablar sobre una experiencia que hemos llevado a cabo en la docencia de unas asignaturas que tienen un alto componente numérico o ingenieril, pero que se imparten en grados que no son ingenieriles. Entonces, cuando nosotros llegamos al aula, lo que nos encontramos es esto. Los alumnos nos tienen pavor. Existe una leyenda negra alrededor nuestra asignatura es imposible. Los números no los ven desde primaria prácticamente, ellos no saben nada. No saben ni sumar casi, nada, horrible. Entonces nos enfrentamos a esto y nosotros, los profesores de la asignatura, nos planteamos que tenemos que hacer algo para motivarlos, algo para que ellos realmente vieran nuestra asignatura como algo que era beneficioso para ellos y que les interesaba. Entonces, la asignatura... Son dos asignaturas, una se llama Forma, Materiales y Técnicas y tiene que ver con Ciencia e Ingeniería de Materiales y la otra se llama Procesos de Producción Industrial y tiene que ver con Procesos de Fabricación y Organización Industrial. Y se dan en los grados de Diseño Integral y Gestión de la Imagen y además en los dobles grados de esta carrera junto con Arquitectura y Diseño de Moda. Se imparten estas asignaturas en tres campus distintos, en los cuales estas carreras se han ido implementando en años diferentes. El campus más antiguo es el campus de Fuenlabrada, seguido del campus de Aranjuez y el campus de Madrid, de Argüelles. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es introducir gamificación y herramientas informáticas para motivar a los alumnos y para hacer las clases pues, más entretenidas y más fáciles de seguir. ¿En qué se diferencia la enseñanza tradicional de este tipo de enseñanza? Bueno, pues lo hemos visto a lo largo del día de hoy. La enseñanza tradicional es aquella en la que el profesor tiene toda la información, él es el que imparte las clases magistrales y luego los alumnos plasman lo que saben en un examen final. Nosotros lo que queremos es que ellos aprendan a través de juegos
y a través de otro tipo de software que les ayude a entender los conocimientos que tienen que adquirir. En los elementos del juego que nosotros hemos introducido, pues utilizamos la herramienta Kahoot, en la cual se le ponía una serie de preguntas y ellos tenían que ir respondiéndolas con los conocimientos adquiridos en el aula. Siempre había que tener en cuenta que había que darles unas reglas claras, unos tiempos claros, para que ellos pudieran participar y que tuvieran todos los conceptos claros a seguir. Y por otro lado utilizamos esta herramienta, es el CES EduPack. Es un software en el cual se tiene una base de datos de todos los materiales y de los procesos de fabricación que existen. Y con ellos podemos realizar gráficas de este tipo en las cuales se relacionan las propiedades de los materiales con las diferentes familias de materiales que existen. Entonces, de una manera muy visual, ellos sin tener grandes conocimientos de los materiales ni de los procesos de fabricación pueden llegar a entender y pueden llegar a seleccionar los materiales necesarios para fabricar una cosa o fabricar otra, etc. Bien, entonces, nosotros introducimos primero estas herramientas en la asignatura que dan en tercero de carrera, ¿vale? Introducimos gamificación y el CES EduPack. Lo hicimos en dos campus, el campus de Aranjuez y el campus de Fuenlabrada. En el campus de Aranjuez no introdujimos nada y en el campus de Fuenlabrada introdujimos estos cambios con el fin de ver si realmente esto iba a funcionar o no. Vimos que en el campus de Fuenlabrada, que está en azul clarito, se conseguía un aumento de los aprobados. Por lo tanto, esto nos motivó a nosotros también para continuar con introduciéndolo en otros grados, en otros tal, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues lo vamos a introducir en la asignatura del primer curso y lo hicimos tanto en el examen del primer parcial como en el examen del segundo parcial. En este caso únicamente introdujimos la herramienta CES EduPack porque los alumnos nos dijeron en la asignatura de tercero que era demasiada carga de trabajo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir poco a poco introduciéndolo. Bien, y aquí vimos varias cosas. Por un lado vimos que el porcentaje de aprobados aumentaba mucho en los dos exámenes. Y por otro lado, curiosamente, desde el primer parcial al segundo parcial, vimos que el porcentaje de no presentados disminuía. Por lo cual, pensamos que a los alumnos les motivó bastante el utilizar esta herramienta, les facilitó el estudiar y por eso se presentaban más. Bueno, aquí vemos el porcentaje de aprobados que aumentó desde un 45% hasta un 70% de aprobados en general. Y ya por último, hicimos unas encuestas para ver la opinión que tenían los estudiantes. En general la opinión era bastante buena. Quizá en el apartado en el que tenían peor opinión era si pensaban que estas herramientas las iban a utilizar en otras asignaturas o en el futuro. Y ellos pensaban que no. Pero, sin embargo, luego varios proyectos fin de grado los han hecho con estas herramientas. Así que yo creo que poquito a poco ellos van a ir viendo que realmente sí que las pueden utilizar. Incluso luego en su trabajo lo podrán utilizar también. Y bueno, como conclusiones, pues que se tuvo una máxima participación, conseguimos máxima motivación de los estudiantes y una mejora en los resultados académicos. Y como trabajos futuros, pues planteamos extender estas aplicaciones a todo el temario de ambas asignaturas de grado, implantarlo en todos los campus, incorporar retroalimentación por parte de los alumnos e incluir casos prácticos más orientados a su futuro profesional. Muchas gracias. Bien, pues tenemos unos minutos para la discusión. Hay una compañera que irá pasando el micro para aquellos que quieran intervenir.
para Micael Gallego. Si la herramienta de Git Inspector se puede utilizar, pues por ejemplo, para trabajos escritos en Word y... La herramienta Git Inspector solo se puede utilizar en repositorios de código para software y entonces, como trabajo futuro, la idea es buscar herramientas similares para trabajos escritos para el año que viene. Ya. Gracias. Has comentado en tu presentación que mediante herramientas de Google Docs o Office sí que se puede registrar, o sea, es que no sé si no lo he entendido bien, ¿eh? Sí, ¿ese tipo de herramientas sí que registran la participación colaborativa? Las herramientas como Wiki y Wikipedia y Google Docs registran la participación colaborativa, pero lo que falta es esa herramienta que te saca los gráficos de colaboración, ¿vale? De todas maneras, Chema está ahí levantando la mano, no sé si... Ah, vale. Sí. Entonces, la idea es que si los trabajos se hacen con esas herramientas, la participación está, se puede revisar manualmente, pero no te salen esos porcentajes. Hola, yo también quiero preguntar a Mika por lo mismo, porque el asunto de manejar Git requiere una curva de aprendizaje. O sea, al final los alumnos tienen que estar un poco acostumbrados a los términos de Git y demás. Hay cosas como que se pueden hacer, me voy a poner un poco técnico, pero bueno, se pueden hacer commits de trozos de tu aportación. O sea, tú haces una modificación en un fichero y puedes anotar cada modificación individual como un commit o todos a la vez como un commit. O sea, hay cosas muy, muy técnicas. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es la curva de aprendizaje? ¿Os cuesta mucho que los alumnos aprendan todos estos conceptos? ¿Los traen ya? ¿Les dais algún tipo de formación previa? Nosotros particularmente, en el segundo cuatrimestre de tercero, en el grado de Ingeniería del Software, los alumnos vienen aprendidos a utilizar esa herramienta. No les damos ningún tipo de soporte, ¿vale? Efectivamente, esa herramienta es muy técnica, pero las otras herramientas colaborativas de documentos, que a lo mejor interesan más, no requieren ningún tipo de conocimiento. Es simplemente utilizar un editor de texto y como cada uno, eso sí, cada uno escribe desde su ordenador para que quede registrado como su nombre, ¿vale? Pero a nivel técnico, ya te digo, en tercero no tienen problemas. Además, que es una, la ventaja en nuestro caso es que no es una herramienta que se tenga que utilizar exclusivamente para registrar su actividad, sino que es una herramienta profesional. Entonces, es una herramienta que van a utilizar en el día a día en su trabajo y nosotros, como ventaja, tenemos que se registre su participación. O sea, que no es un añadido adicional que les estorba, por así decirlo, sino que lo ven positivamente. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, agradeceros vuestra presencia hoy aquí y vamos a seguir con la siguiente actividad. ¿Alguien quiere decir algo más? Tenemos todavía un poquito más de tiempo. Vale, pues entonces damos por finalizada la sesión de comunicaciones y muchas gracias de nuevo. Así, hay un control de asistencia para alumnos, por favor.